Carlito, espero que te acuerdes que la obra de literatura es por influencia. Es por tu culpa, porque no me dio la para mi idea. Sí, recuerdo la cara que puso mi vida cuando dijiste toda esa barbaridad. Pero claro, si le recitaste un poema de 5 horas y media. Ya te dije que no son barbaridades. Simplemente son sentimientos que salen desde lo más profundo del ser. Y, pero a quién no le gustaría ver semejante cabellera de los colores más oscuros de las piedras preciosas. Esas que brillan y resplandecen como una luna llena va sobre una isla llena de alegría. ¡Ya basta! Ya sabemos que tú estás melliorea. Mejor piensa en el trabajo. Bueno. Aquí lo único importante es que hay ese trabajo. Porque por la verdad de prensa pera no te vas a hacer un trabajo y no te vas a tirar la materia. La verdad no creo que vaya a hacer algo. Él simplemente va a seguir pensando en los pies, los ojos, las uñas y toda esa característica que supuestamente tiene melliorea. ¿Pero qué tiene de malo? Pues... ella con su mirada hace que me vuelva esclavo de ella. Y que sea capaz de darle hasta el mismísimo diablo cualquier cosa, con tal de complacerme todo lo que ella quiera. Pues yo me libeo soy, me libeo adoro, a me libeo creo, me libeo creo y a me libeo amo. Sí, pero ¿por qué le estás tomando de ella y le pides que no pasó contigo? ¿Sabes que eso puede suceder a las mujeres con esos poemas idiotas? Bueno, pero de todos modos yo me voy, tengo que comprar unos materiales, hablamos con ella. Bueno, mira, yo creo que es mejor que él siga recitando los poemas y todo eso. Pues lo que tú debes hacer es ir allá a esa esquina a saludarla, porque ella más le gusta. Después sigue a recitar uno de esos poemas que tú sabes y todo eso, y finalmente lo invitas a salir. Si te dice que no, entonces se habla sobre tu supernota en la universidad y sobre tu rico padre. Tú sabes que a la mujer le gusta el dinero. Pero ya cállate, ella es diferente a todas las demás. Ella no se interesa en el dinero de los hombres. Por el contrario, ella es muy trabajadora, muy cariñosa, muy sensible, amable, sobre todo hermosa. Sí, muy hermosa. Sí, pero ¿por qué no tengo de ella y ahorita no pasa con él? Te dije, usa cobarde, sabes que persevera la alcanza. Sí, tienes razón, yo he perseverado mucho, pero lo único que he logrado ha sido su odio. No, no, mejor ve donde ella ahorita los paseos. La viene el intento. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué quieres? ¿Recuerdas aquellos poemas que te recitaba? Pues no era mentira, realmente me parece que posee uno de los cabellos más exóticos que puede existir sobre este universo. ¿Te están metiendo con mi cabello? ¿Tú sabes ni cómo lo estoy tratando? Y no tienes ningún derecho de hablarme en clase, y mucho menos cuando el profesor está mal. Pero Melibea, lo único que he querido hacer es expresar el amor que siento por ti. Y no me entiendes de esta manera, que no me conoces muy bien. Por eso, para conocerlo, no sé si... como yo soy muy buena en matemática, no sé si te gustaría estudiar conmigo este fin de semana. ¿Me estás llamando bruta? ¿Crees que no puedo estudiar por mí misma? Pero no te pongas así, eso solamente era un pretexto para poder estar contigo. Mejor vete. Si antes estudiaste con un idiota, ahora estoy segura de eso. Bueno, ya escuchaste. ¿Qué eres sordo? Sí, verdad, ya ves, si eres personal. Simplemente me voy porque ella me lo pide. Ya sabes, ya es mi abajo. ¿Cómo te puedes? ¿Cómo que hiciste? Ay, cállense, ya sabes, no toda mi vida ya. Ya no habrá buenas notas que me animen cada mañana. Ni los crepúsculos podrán darme el ánimo para poder continuar día a día. Creo que lo mejor sería la muerte, ¿sí? Creo que eso es lo mejor para mí. No, mira, no te vas a morir ni nada de eso. Porque recuerda que debes terminar el trabajo de literatura. Sí, sabes que nos dará mucha ganancia este negocio, no con ella.
te recuerdo tener para que la ayude. Se te pagará mucho por eso. Ah, bueno, sí, pero entonces, ¿y dónde está su amigo? No, debe venir por ahí, pero tengo una donde se encuentra eso. Es que allá hay que el contrato que vamos a hacer ahora mismo. ¿Eso es eso cierto, mi amor? Pero si este negocio solamente todos vamos a salir beneficiados. Mira, tu amigo va a conseguir el amor de su vida y nosotros podemos sacar buen provecho de todo esto. ¡Areusa! ¡Areusa! No, pero mija, primero saluda. Bueno, mira, ven, tráele algo de tomar a los muchachos. ¿Qué te gustó? Gracias.
atención un poquito. Me llamó la atención hace tiempo, pero, o sea, a mí me gustaba, pero vino y empezaba con tus poemas, ahí interrumpía la clase y me se ponía el pienso, a mí eso me daba rabia. No, pero él puede cambiar y todo podría mejorar y ustedes podrían tener una bonita relación. Pues sí, pero todo depende de él. No, pero mira, pero tú no conoces muy bien a Calisto. Y eso se puede arreglar. Yo podría arreglar una cita con él y ustedes se conocen mejor y hablan. ¿Qué te parece? Pues eso estaría bien, pero o sea, tendría que hablar con él y decirle que dé una intensidad. De verdad, te voy a dar 5 minutos para que lo pienses. ¿Cómo voy a pensar en esos 5 minutos? Ya ves, el amor no se piensa, se siente. Bueno, está bien, podría ir. O sea, es la mejor decisión que has podido tomar. Bueno. De verdad. Pero ve para tu cuarto. Sí, estoy hablando. Es para tu cuarto. ¿Pero por qué? ¡Para el cuarto! Mi contra, que te hago crecer el negocio y tú vienes acá a gritarme. ¿Cómo que me hace crecer el negocio? Mira, he venido acá porque esta mañana se me acabó toda la mercancía y necesito más. Pero yo te dije que me llamara. ¿Para qué sirven los aparatejos esos? Ay, bueno, ya. Si es tanto problema, entonces me voy y ya. ¡Fantástico! ¿Y cómo lo lograste, ya?
Pero cuéntame, sigue contándome más, por favor. Bueno, pero no puedes negar que hice un buen trabajo. O sea, he ido a la casa de Melilla y la he convencido de tener una cita contigo. No, pues eso es fantástico, en serio. Muy sorprendido. Y aquí es donde termina mi trabajo. Ya acabo de anunciar una cita con Melilla. Pero no le vas a pagar. Bueno, pues sí, tienes razón, ha hecho un gran trabajo. No sé cuánto le gustaría. Pues, no sé qué les parece, 500,000. ¡Tan poquito! ¿Tú dices que todo eso? Bueno, tiene mucha razón, o sea, yo haría cualquier cosa por lo que quiera. Pues entonces, espérenme y saco una de chiquera aquí. Entonces, no sé, propongan, díganme, ¿cuánto le parecería bien? No, a mí me parece bien 1,000,000. ¿1,000,000? Pues, ¿qué le parece? Bueno, agreguémosle otro cero mejor. Aquí tienes. Pues, ha sido fantástico lo que has logrado. Pues muchas gracias por toda tu ayuda. De nada. Bueno. Placer haber hecho negocio contigo. Igualmente. Bueno, nos vemos. Sí. Ah, Celestina. Bueno, ¿cuánto te paga? Sí, Celestina. Mira, te dinero ahora 10,000,000. Y los cero, por 2,000,000. ¿Por qué tendría yo que darles algo si esto lo he logrado sola? ¿Cómo? Si yo te recomendé a Calisto. Así es. Pero si todo esto lo he hecho sola. Ustedes no me han ayudado en nada. Bueno, pillemos un caso con esa plata, así que mejor está pendiente. Quedaremos algún día allá. Bueno, pero miren. Porque le voy a hacer un trato. Yo les doy mercancía por un mes y además a Alicia y Areusa, que están muy bonitas ahora. Pero eso no cubre nada de lo que hemos hecho. Por 6 meses. Bueno, trato hecho. Por 1 año. Bueno, sí, está bien. Bueno, gracias. ¿A qué hora es? Ay, es tarde. ¿Y dónde está Alicia? Y, pero, ¿qué tal me veo? ¿Y qué tal si no tiene evidencia? ¿Se arrepiente?